la noche cuando nació el Señor. El pensamiento del martes. Vamos a orar antes de comenzar. Santísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracia, dándote honor y gloria, Señor, porque tú te lo mereces. Espero, Señor, o esperamos que este pensamiento sea un pensamiento de edificación, sea un pensamiento, Señor, que toque nuestros corazones, Señor, para darte siempre el honor y la gloria que tú mereces, Padre Santo. Bendice nuestra congregación, bendice a nuestros pastores, Señor. Tú conoces la necesidad de cada persona que está conectada en este momento. Señor, súplela de acuerdo a tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y que todo lo que vaya a decir esta noche venga de ti, Señor. Que sean palabras, Señor, que sean agradables a ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura bíblica está en Lucas capítulo 2, el versículo 6 en adelante. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y habían pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde siempre he escuchado que, porque verdaderamente no hay una fecha establecida en la Biblia de que esta es la fecha del nacimiento del Señor, pero por tradición esa es la fecha que se celebra, la Navidad. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento esperado y muy anhelado. La humanidad esperaba un Mesías. La definición de Mesías es Salvador enviado por Dios y anunciados por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. En todo el mundo se celebra la Navidad. Para el que no tiene una relación con Dios, se celebra cantándole a muchísimas cosas. Se celebran cosas que no tienen nada que ver verdaderamente con el nacimiento de Dios, con lo que se esperaba con ese nacimiento. Se le canta al ron, se le canta al lechón, hacen canciones para todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con verdaderamente con el significado que es el nacimiento del Señor. Inclusive, siempre se le inculcó una celebración del nacimiento de un niño en un pesebre. Que yo recuerdo que en mi niñez yo siempre pensaba, pero ese niño no crece. Porque siempre se trató de celebrar siempre al niño Jesús. Y el niño Jesús, pasaban los años y siempre el niño Jesús. La iglesia celebra de otra manera. Celebramos el milagro de la encarnación. Dios se hizo carne, se hizo hombre. Tenemos que plantearnos quién es este Jesús que celebramos. En verdad, mirando cómo se celebra la Navidad, muchas veces celebramos a Jesús. Y celebramos a un Jesús que nadie tiene que ver. Muchas veces, como le digo, siguen celebrando al mismo niño en el mismo pesebre. Que no crece, que no tiene poder, porque eso viene siendo como, eso es como cuando la gente se enfoca en celebrar cosas, como vamos a suponer el niño Jesús, el divino niño, y se hacen rezos, se hacen fiestas, se hacen muchísimas cosas que uno se pone a mirar y uno a veces se queda sorprendido de cómo han pasado los años y se sigue con la misma temática, la misma celebración. Yo me preguntaba siempre cuando yo era niña, yo pensaba siempre, yo siempre me gustaba mucho la Navidad y yo veía siempre que, yo notaba siempre que la Navidad duraba mucho tiempo para llegar. Y yo decía, wow, yo no quisiera que llegue el 24 de diciembre porque después que pasa el 24 se acaba ya la Navidad y tengo que esperar mucho para que llegue de nuevo. Y siempre oía que mi abuela leía un versículo de la Biblia que hablaba de que los días iban a ser acortados. En ese tiempo, como no tenía yo conocimiento ni nada de eso, era una niña, yo me preguntaba, pero ¿cómo los días van a ser acortados? Ahora, como tengo un poco de conocimiento, pues ya he entendido a qué se refería la palabra de Dios en cuanto a eso. Pero a lo que me refiero con la celebración de la Navidad, hermano, es que muchas veces nosotros hemos caído en este tipo de celebración muchas veces que no tiene como un sentido. Nosotros somos responsables de hacer una Navidad verdaderamente que refleje lo que significa la Navidad. Lo que el cristiano verdaderamente tiene que reflejar en la Navidad, lo que el cristiano debe de gritar a voces. No podemos ser como partícipes de muchas cosas del mundo que lamentablemente nos atrapan.
Y me volviendo a las niñez, a mi niñez, como le digo, en este tiempo yo recuerdo que se celebraba Navidad y se celebraba entre familias, se celebraba de otra forma. No se celebra con ese afán que se celebra ahora, que ahora todo es celebración de gastadera de dinero, que si la ropa nueva, que si. Yo me recuerdo que en ese tiempo, que yo tenía alrededor como de 10, 11 años, yo me recuerdo que los regalos de Navidad de nosotros, por lo menos nosotros los dominicanos, que saben, los dominicanos saben lo que yo les estoy hablando, eran los días de Reyes, que era el 6 de enero, que celebraban. Pero no había ese afán de llenar como con tantas cosas materiales, la Navidad se enfocaba más en ese tiempo, en juntarse a la familia. Aunque a lo mejor había poca cosa, no habían tantas cosas como ahora. La cosa era un poquito más precaria que ahora. Pero por lo menos la gente se ocupaba más del núcleo familiar. Por lo menos, otra cosa que yo notaba era que pasaba el 24 de diciembre, el 25, cuando llegaba el 31, que era la última fecha ya de terminar el año, que nos reuníamos todos en la casa, habían fiesta, había bebida, baile, había de todo eso. Y toda la familia se juntaba. Pero yo siempre notaba que cuando decían, cuando llegaban las 12 de la noche, que era la espera del año nuevo, cuando la gente se felicitaban, la mayoría siempre lloraba. Y yo decía, pero, ¿y esto no es una celebración? ¿Y por qué lloran? Eso era mi pensamiento como una niña que era, que no tenía, no pensaba en ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre me llamó la atención eso, que mucha gente, cuando llega esa etapa de las felicitaciones, comienza a llorar y llora y llora y llora. Y siempre me llamó la atención. Hoy en día, pues, yo me di cuenta, me he dado cuenta de que verdaderamente eso es lo que significa una Navidad, cuando tú pasas una Navidad sin Dios. Cuando tú pasas una Navidad con Dios, no, ese tipo de cosas, no te digo que a lo mejor tú no tengas, porque si tienes un familiar lejos y te hace falta o lo que sea, no te digo que a lo mejor te dé un poco de nostalgia, pero no tienes ese afán y esa desesperación de estar llorando porque la Navidad y porque esto lo otro, porque verdaderamente en este tiempo ya se ha, no sé cómo explicar, se ha cambiado un poco la tradición. Se ha cambiado un poco la tradición de que ya muchas veces la gente ni siquiera, la familia ni siquiera se preocupa por juntarse. Hay otro tipo de cosas que son más importantes para ellos, como que hay que abrir los regalos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y verdaderamente no vamos desenfocando, hermano, de lo que es el propósito de la Navidad, en verdad. Hay mucha gente que en este tiempo se suicida, hay gente que se llena de depresión, hay gente que verdaderamente sufre, sufre porque tiene un vacío. Muchas veces, usted puede ver que muchas veces son gente que siempre están fiestando y siempre están vacilando y siempre están, que hay un can aquí, que están ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a su casa, que se miran en un espejo o se confrontan ellos mismos, porque ese momento siempre llega, comienzan a llorar. Se llora porque hay un vacío que el ron no lo llena, un vacío que la fiesta no lo llena, y ese vacío solamente lo llena Cristo. Entonces, vamos a hacer un poquito más como tomándonos en serio. Y yo creo que nosotros podemos ayudar un poquito más a que la gente entienda verdaderamente cuál es el significado de la Navidad. El propósito de la Navidad es reconocer a Jesús como el único camino para llegar al Padre. Es reconocer que a través de la cruz del Calvario recibimos el perdón de pecados. Es la llave que abre la puerta de la bendición
para llegar a Cristo. Solamente. La Navidad es más que una fiesta. La Navidad es salvación. La Navidad es salvación porque tenemos que recordar que Jesús vino, nació para darnos a nosotros ese regalo, para pelear por la salvación de nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos. No había otra forma. Si ese sacrificio no se hubiese hecho, si ese nacimiento no hubiera llegado, nosotros no estuviéramos como estamos. Estuviéramos mucho peor. Tenemos que aprender a celebrar el nacimiento de Jesús con más cariño, con más espiritualidad. Dándole verdaderamente la importancia de ese sacrificio. Enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, que déjenme decirle, yo sé que es difícil. Yo sé decirle que es difícil. Cuando usted no tiene unos hijos que nacieron en el Evangelio, como no nací yo, y como muchos de ustedes tampoco nacieron en el Evangelio. Pero no es imposible. Nosotros podemos dar un mensaje diferente. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos, de que verdaderamente esa fecha tiene un significado. Ese nacimiento tenía un significado. No era simplemente celebrar que la Navidad, que los regalos, que la fiesta, que la cena, que no. Todo tiene un motivo y todo tiene un porqué. Ese nacimiento esperado tiene sus consecuencias, tiene su porqué. No fue en vano. Entonces tenemos que aprender a enseñarle a nuestras familiares, a nuestros amigos. Como vuelvo y le digo, yo sé que es difícil. Lo más difícil que hay es, déjeme decirle, por experiencia se lo digo, es tu poder decirle, predicarle a tu familia, tratar de que entiendan. Porque casi nunca la gente ve, por lo menos la familia de cerca, que nos conoció en el pasado, casi nunca quieren ver el cambio en uno. Siempre tienen ese dedo acusador, pero ahora tú no haces esto porque tú aquello. Pero tenemos que pedir al Señor que nos dé que nos dé como el discernimiento para nosotros poder explicarle con sus palabras cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Podemos hacer fiesta? Claro que sí. ¿Podemos juntarnos? Sí, claro que sí. Pero siempre poniendo a Jesús como centro de esa celebración. Si nosotros pusiéramos siempre a Jesús como centro de esa celebración, yo sé que muchas cosas pueden cambiar en mi casa y en la suya. Así que, hermano, yo muchas veces veo cosas así dentro de mi misma familia, así que yo digo, wow, pero somos cristianos. Somos cristianos, tenemos que ser diferentes. Olvídese que siempre va a haber un dedo acusador que siempre lo va a señalar. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y tenemos que hacer entender a la gente verdaderamente el significado de la Navidad. Así que yo les exhorto que meditemos un poquito más en a qué Jesús vamos a celebrar. Si al Jesús que está acostado, al niño que está en un pesebre acostado, que no hace nada, o al Jesús que hace milagros, que hizo, hace
y hará. Así que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza, que nos ayude a transmitir ese mensaje de amor, de confianza, de reconocer el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, hermanos. Que Dios le bendiga, hasta aquí mi parte, que Dios le guarde. Quiero hacer una oración antes de terminar, para finalizar. Padre bueno, Padre Santo, gracias Señor. Te doy gracias porque yo sé, mi Dios, que tú puedes transformarnos, Señor. Yo sé que tú tienes la facultad, que tú tienes, Señor, el poder de transmitir, Señor, en nosotros todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para tu obra. Yo sé, Señor, que nosotros podemos ser diferentes. Que nosotros podemos, Señor, ser un reflejo de tu rostro. Yo sé que en muchos de nosotros es difícil, Señor, pero no es imposible. Yo te doy gracias, Señor, personalmente, Señor, porque yo sé que en muchas cosas tú has trabajado en mí, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Que el Señor le bendiga.